Un empresario compra un fármaco contra el SIDA y sube su precio un 5.555%. Martin Shkreli, un empresario estadounidense de 32 años, ha recibido en Twitter numerosas críticas después de comprar los derechos de Daraprim, un fármaco suministrado para tratar el SIDA, y subir unas horas más tarde su precio de los 12 euros a los casi 700. Una auténtica locura. El empresario estadounidense Martin Shkreli se ha convertido en las últimas horas en el enemigo número 1 de medio mundo. Este reputado hombre de negocios adquirió los derechos de Daraprim, un fármaco utilizado para tratar el VIH, y ha decidido tomar una decisión muy polémica que ha generado una gran controversia en las redes sociales. ¿El qué ha hecho? Subir el precio del producto de 12 euros a 672 euros, es decir, un aumento en solo unas horas del 5.555%. Según ha asegurado Shkreli en una entrevista con New York Times, la decisión no es cuestión de avaricia, sino que se ve obligado a llevarlo a cabo para convertir el negocio en sostenible. El Daraprim es un medicamento que lleva más de 60 años en el mercado y muchos expertos en el campo sanitario aseguran que será complicado que muchos hospitales puedan hacer frente al gasto y tengan que optar por alternativas más baratas pero mucho menos eficaces. El suministro de este tipo de fármacos depende del peso y de la constitución física del paciente, algo que puede provocar grandes diferencias en personas que tienen esa misma enfermedad. Daraprim también es utilizado además de para combatir el SIDA, para algunos enfermos de cáncer y posibles infecciones durante el embarazo. Visita es un canal imparcial 100%, hecho con recursos básicos, ayúdanos a crecer, suscríbete a este canal, comparte este video en tus redes sociales, regálanos un like o comenta este video, y finalmente dona una pequeña cantidad que esté a tu alcance, para poder seguir haciendo que este canal de YouTube crezca. Nuestra idea es aportar información que a todos los interesados sea de fácil acceso y que a su vez les permita evaluar lo que es mejor para su vida en torno a un diagnóstico que mucha gente considera hoy en día catastrófico.